gustazo poderlos acompañar en esta selección de Alma Niña y la Divina Voluntad de Recapitulación. Cuéntanos un poquito, Jesús, por qué estamos haciendo esto. Los saludo con mucho afecto. Gracias del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, Cecilia, Mundo Católico, a todas las personas que nos siguen. Y bueno, el objeto de este nuevo programa, esta nueva serie de programas, pues es fundamentalmente el rememorar, ya habiendo desgranado el contenido de los textos, se han detectado algunos errores por parte del doctor Tomasini, que pueden ser bien un tema de traducción. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de tres textos, de tres revelaciones, y en una de ellas, quiero recordar, pues ha habido alguna tergiversación de una realidad. Y entonces, bueno, pues hemos tenido multitud de preguntas, de consultas de muchos de ustedes que nos han seguido en este último año con los tres programas que se han hecho. Y un poco, pues, para dar respuesta a, digamos, a esta incesante, pues, pregunta o consulta de muchos de ustedes, como decíamos. Queremos volver a, digamos, a recapitular los aspectos más significativos para identificarlos con lo que realmente nos interesa, nos importa, que es dar a conocer que existe la divina voluntad. Indudablemente, ya lo hemos dicho muchas ocasiones, pero bueno, nunca está de más volverlo a repetir, ¿verdad? Que el conocimiento a la divina voluntad o de la voluntad divina se encuentra en los textos que nuestro Señor Jesucristo dictó a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de Cielo y en el libro de las horas de la pasión, las 24 horas, y en el libro de la Reina del Cielo. Ahí se encuentra todo el contenido de estas revelaciones extraordinarias de los últimos tiempos, el tercer fiat, vamos a llamarle. Pero el Señor, sabemos que el Señor busca todos los cauces, decimos en España, que el Señor escribe recto en renglones torcidos. El Señor busca cualquier cauce para darnos a conocer sus dones. Y este fue uno de los cauces que nosotros hemos podido constatar ante la innumerable o la multitud de personas que han empezado a conocer la existencia de la divina voluntad, entre otros algunos sacerdotes que nos acompañan siempre. Entonces, pues se trata ahora que ya hemos hecho unos programas dando a conocer con carácter general el contenido de estos escritos. Ahora ya, cuanto más, vamos a centrar nuestra atención en los aspectos relacionados de forma exclusiva con el conocimiento de la divina voluntad. Y este es el objeto en el que vamos a ver con claridad plena, absoluta, ya en la primera parte, cómo el Señor habla con claridad palmaria sobre lo que quiere. Ahora lo iremos viendo nuevamente. El segundo aspecto importante que también nos gustaría dar a conocer es que estos textos les hemos dado credibilidad como revelaciones, ¿verdad? Porque han sido realizados por el director espiritual de esta persona italiana, una madre de familia, por una persona gran, gran conocedora del conocimiento de la divina voluntad. Además es presbítero reputadísimo, con un carisma muy especial. En fin, que como nos pidió encarecidamente cuando le pedimos autorización para dar a conocer estas revelaciones, ¿verdad? Nos pidió encarecidamente que por favor no mencionásemos su nombre, y así lo estamos haciendo, está con pleno respeto a él. Pero es una persona de una reputación intachable en el ámbito del conocimiento de divina voluntad, entonces, digamos, todavía nos dio más credibilidad. Y por último, pues yo he tenido la oportunidad de tener unas experiencias personales en las que les puedo compartir que el Cenáculo Universal de Reparación del Corazón de Jesús, que nació en la Basílica Nacional de la Gran Promesa, es decir, en la Iglesia, nace como consecuencia de estos escritos.
que a mí me habían llegado hacía un año, quizás más antes, y lo fui a consultar, tuve la autorización para difundirlo, se lo propuse a Cecilia Valderrama le pareció bien, y el cenáculo que yo represento y que en el que sí están, digamos, integrados pues 19 países, tanto de habla hispana como de aquí de Europa, con sacerdotes incluidos. Hemos hecho múltiples programas de las horas de la pasión, en directo, desde diferentes lugares del mundo, ante el Santísimo expuesto. Hemos tenido la oportunidad de contar con muchos presbíteros, ya conocedores de la Divina Voluntad. Por tanto, es obra de Dios, que duda cabe, y el Señor nos ha ido mostrando de forma constante que es algo que él, es un medio el que él se ha valido para dar a conocer la Divina Voluntad. Y como les digo, pues el cenáculo al que represento y el canal al que se instituye desde ese momento desde la Iglesia, pues digamos, nace como consecuencia de estas revelaciones. Por tanto, para mí, en ese sentido, debo decirles que ha sido muy revelador, ha dado muchos frutos y ahora, pues ya conociendo un poco más en profundidad, pues lo que queremos es esa recapitulación. Es decir, centrarnos, ceñirnos estrictamente en dar a conocer la existencia de este don de dones, obviando aquellas erratas o aquellas interpretaciones difusas o contrarias, ¿verdad? Que a veces bueno, pues en tantos textos tan profundos, pues la mera traducción de la persona. Hay que tener en cuenta que esta persona es italiana, habla el idioma italiano, ha podido cometer los errores oportunos y, por supuesto, pues vamos a saltárnoslo y vamos a ceñirnos en los que verdaderamente claro y palmario el interés del Señor. Y, por último, pues que conozcan que la única intención de este programa y de las personas que vamos a acompañarles, la única intención, el Señor lo dice en el libro del cielo, es dar a conocer lo que Dios quiere que difundamos, que es el don de los dones. Así que este es el objetivo del programa y esperemos que siga dando los frutos más de los que ya ha venido dando en la primera fase de los programas que hemos hecho. Y me voy a admitir simplemente para terminar, antes de que Cecilia empiece, que debemos de quedarnos con lo que conviene. Ya nos lo dice San Pablo, ¿no? Empezando en Licencias, ¿no? 5, 19, 21, ¿no? No apagáis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinad cada cosa. Quedaos con lo que es bueno. Por tanto, vamos a quedarnos con lo que es bueno, con lo que el Señor quiere. Como digo, ahora veremos que la primera parte es contundente con la claridad que nuestro Señor nos está dando a conocer lo que quiere de nosotros y el fin para el que fuimos creados. Así que, Cecilia, cuando usted guste, pues podemos dar comienzo. Encantada. Yo creo que es un esfuerzo muy valioso para poder darnos cuenta que Jesús puede revelar lo que quiere y cuando quiera. Nosotros no vamos a limitar a Jesús si Jesús quiere a esta evidente italiana hablarle de la divina voluntad, ¿por qué no lo va a hacer? Si él es el dueño de la divina voluntad, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Entonces, y hay, nosotros no hay vamos otro a hecho también a que olvidé, y es que hay que tener en cuenta también un poco el tiempo en el que se producen estas revelaciones. Porque se producen a finales del año 19. Y las revelaciones de la Ciudad de Dios se producen muchísimo antes. Por tanto, son más recientes. Y por tanto, viene el Señor como a reanudar y decir que esto se tiene que conocer. Y volvemos a reiterar, alma niña, son revelaciones que no nos van a enseñar el conocimiento de la divina voluntad, pero sí nos van a mostrar que existe y que es, y nos va a llevar
como ya se han ido haciendo, a conocer en profundidad el libro de cielo, que es verdaderamente en lo que tenemos que basarnos para conocer este don de dones, igual que las 24 horas de la pasión y la reina del cielo. Y por ese va a ser nuestro interés, nuestra intención y nuestro ánimo, el llevarles a este don tan grande que está viviendo esta era de esta humanidad, que es la humanidad privilegiada, a la que nunca fue revelado en las anteriores esta maravilla, que es cómo recuperar lo que Adán perdió, ¿verdad? Por el pecado. Ese volver a vivir en unidad con Dios, básicamente es esto, ¿no? A mí me gustaría decir primero que ninguna revelación privada puede contradecir la escritura. Uno. Si la contradice, pues hay algo que esté mal, ¿verdad? Tampoco puede contradecir ni el magisterio ni la doctrina. Tres. Dios puede revelar, como lo ha hecho, para la comprensión a plenitud de lo que Él quiera, al alma que Él quiera. Dígase, María Valtorta, por ejemplo, le dicta los evangelios. Y le dicta los evangelios con una serie de escenas y una serie de detalles que no están ni en el evangelio ni en la escritura. Pero el Señor ha querido que comprendamos esto a plenitud. En el caso de Alma Niña, ¿por qué Dios no podría dictarle a esta vidente italiana aquello que necesitamos para comprender a plenitud la divina voluntad? No contradice su forma de actuar de Dios, no contradice la divina voluntad, sirve para comprenderla más, nos hace partícipes de ella y esperemos que a partir de todos estos santos que están después de Luisa, el Señor haya hecho N número de revelaciones sobre la divina voluntad, no distintas a las de Luisa, para comprender a plenitud lo de Luisa, incluyendo las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras a la luz de Luisa se leen distinto. Se leen con mayor plenitud de comprensión. Pues lo mismo ahora. Lo vamos a leer con mayor comprensión de plenitud cuando entendemos un poco más Alma Niña. Así es, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Dicho esto. Pues yo creo que ya desde el comienzo nos dice con claridad plena, absoluta al Señor lo que quiere de nosotros. Le quiero pedir un favor, fíjese que se le corta desde aquí. ¿Puede mover un poquito su dispositivo o lo que tenga para que no se le corte su frente? A ver. Ahí está. Queda un poquito mejor, sí, por lo menos no se le corta. De acuerdo. Uy, ya se le cortó aquí, se le pasmó. Ahí está mejor, Ilia. Ahí está mucho mejor, porque yo lo veo completo. ¿Quiere usted que el texto se lo ponga Horacio? Como usted prefiera, yo lo tengo ante mí también, así que como usted prefiera. Está en el primer, en el tomo de Excesos de Amor, Dolor. Confidencias de Jesús a una alma niña para este nuestro tiempo. Estoy en la página 5 exactamente, que es donde comienza. Antes ha habido un prólogo del padre espiritual, del director espiritual. Si quiere, le podemos dar lectura o pasamos directamente No, a la dele lectura. revelación. No, dele lectura, está ¿Sí? bien. Sí. Ok. Muy bien. Pues vamos allá. Dice el director espiritual, como a modo de introducción, que estas páginas son una apertura que nuestro Señor abre en la capa de los 1000 sucesos humanos de cada día, para que podamos darnos cuenta de la trascendencia de todo
lo que estamos viviendo en este nuestro tiempo tan confuso y doloroso. Dice el director espiritual que son como relámpagos de luz en esta noche de angustia y tempestad que envuelve el mundo y la iglesia. Iluminan por unos instantes el obrar de los hombres y el obrar de Dios. Dice que nos ayudan a ser conscientes de la gran guerra de espíritus, de reino contra reino. Estamos viviendo ante todo dentro de cada uno de nosotros. Y nos apremian a ponernos definitivamente del lado de la voluntad de Dios y de su amor. Dice que son el testimonio, estos escritos, sufrido de un alma niña, de una misionera de la misericordia divina, una madre de familia italiana que el Señor ha preparado desde hace años en la escuela de la cruz. Se ha sometido a experiencias extraordinarias que vive el examen y el discernimiento del sacerdote, habla de él, el director espiritual, que ha aceptado hacerle de padre espiritual responsable de la publicación de estas páginas. Es decir, el director espiritual, una persona muy reconocida mundialmente, hace suyo la tutela de esta alma niña, de estas revelaciones, así como de la publicación de estas páginas. Continúa el director espiritual diciendo que a distancia de meses, dice que empezó a escribirlas en diciembre del 2019. Que al leerlas se tiene la sensación de que ninguna de estas escenas tan vivas y de estas confidencias de nuestro Señor sean casuales. Dice que van siguiendo un hilo conductor, que no son casuales, que delinean un cuadro preciso en que el Señor, y dice él, me atrevo a decir que el Señor llama a juicio al mundo que se hunde en el pecado, en la corrupción y en sus consecuencias. Y habla con un ejemplo, dice, el ejemplo, la epidemia que corre por el mundo. Hay que tener en cuenta, Cecilia, que ya sabe que esto se redacta, nos dice el presbítero, en diciembre de 2019 y el COVID-19 aparece, al menos en España, o ha reconocido, en el mes de marzo de 2020. Por tanto, ya está en aquel momento dando a conocer algo que no se había producido y que después ocurriría, como otras más cosas, como la invasión de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, que al leerles tiene la sensación, dice el presbítero, que ninguna de estas escenas tan vivas y de estas confidencias de nuestro Señor sean casuales. No, dice que siguen un hilo conductor, que delinean un cuadro preciso en que el Señor llama a juicio al mundo, que se está hundiendo en el pecado, en la corrupción, en sus consecuencias. Y entonces él considera que esta epidemia que está por venir en aquel momento es una consecuencia de esa corrupción y de ese pecado en que el mundo está unido. Y dice, pero aún más sobrecogedor y angustioso es el examen que el Señor hace de su iglesia y de sus ministros. Esto lo está diciendo un sacerdote, un servidor, y en este programa lo estamos parafraseando literalmente. Continúa el director espiritual diciendo que es un dolor que corresponde a su amor, que muestra y comparte con su hijita, a esa niña, como él la llama, y ante la cual ella se siente una nada, incapaz de hacer nada, aplastada por el peso de estas confidencias. Aventura al sacerdote diciendo que algunas son predicciones de sucesos futuros, que se presentan bajo figuras misteriosas, que otras veces son descripciones muy detalladas de lo que ha visto y que otras son páginas de teología auténtica, precisa y bellas,
que claramente no son fruto de la cultura o de la mente de esta criatura. Es decir, que necesariamente son de Dios, porque según el sacerdote, el director espiritual, la formación de esta alma niña no es la necesaria como para hablar en estos términos teológicos, ¿verdad? Dice que en ciertos momentos el estilo recuerda al de los antiguos profetas y que por otra parte demuestra una particular preparación bíblica con referencias a hechos y a personajes del Antiguo Testamento. Es decir, el sacerdote lo que dice es que el Señor aventura. Y dice, en verdad el Señor no hace ninguna cosa sin que haya revelado su pensamiento a sus servidores, los profetas. Profeta Amós 3:7. Dice el sacerdote que si el Espíritu Santo habló por los profetas, como decimos en el credo, esto no fue solo ante Cristo, antes de Cristo, perdón, sino también después, como muestra el Nuevo Testamento. Nos habla el sacerdote, el director espiritual de la fe teologal sobrenatural, que nos da una comunión de vida con Dios, que debemos darla a la revelación pública como la Iglesia la conserva y nos la presenta, pero la que podemos dar a determinadas revelaciones privadas, como son el contenido de estas páginas, dice el director espiritual, es una simple fe humana como la que damos a los hombres y a sus noticias, y muchas veces somos invitados a darla a cosas que pueden tener relación con nuestra actitud religiosa y a nuestra relación con Dios. Dice el director espiritual que es cierto que no forman parte del credo, pero sirven, dice, en otras cosas, para valorar nuestra fe sobrenatural, ya que la caridad se complace de la verdad, cubre todo, cree todo, soporta todo, espera todo. Y nos da a conocer este mismo pasaje en 1 Corintios 13:6-7. Y dice que ya lo anuncia San Pablo, que hay que apagar el espíritu, que no podemos despreciar las profecías. Examinemos cada cosa, que nos quedemos con lo que es bueno, lo dice San Pablo en Tesalonicenses 5:19-21. Dice el sacerdote que entrenan la sensus fidei, nuestro instinto de la fe y nuestro discernimiento. Es decir, el que examinemos cada cosa para quedarnos con lo que es bueno, agudiza la sensus fidei, la sensibilidad de la fe, y que agudiza el discernimiento. Continúa el sacerdote y ya finaliza diciendo que en el tiempo actual que vive la Iglesia, dice, de una pérdida general de la fe, incluidos tantos pastores, dice, sería inútil esperar de parte de ellos, y aquí esto es un tema serio, dice que es difícil esperar aprobaciones o imprimatur como garantía de la credibilidad de tales revelaciones privadas por la situación en la que vive la Iglesia y la pérdida general de la fe, ¿no? Ya lo decía en las últimas apariciones, recordará usted, a Santa Lucía, la Santísima Virgen en su ocasión de Fátima, en la tercera parte del secreto, concretamente, cuando le dice que sería la apostasía, la pérdida de la Iglesia. Lo estamos viendo ahora en Alemania y en otros países. Claro, ¿cómo vamos a obtener unas aprobaciones o un imprimatur cuando está ocurriendo esta situación dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y finaliza el sacerdote diciendo que por eso en el año 66, 1966, ya no es obligatorio publicarlas sin esa autorización y examen. Y dice que, en cierto sentido, la providencia así nos está diciendo. Dice él, ya ha llegado la hora
de que los hijos de Dios sean suficientemente maduros y conscientes de la fe de la Iglesia que profesan. Y se despide en esta presentación el presbítero y dándole gracias a Dios por estos tesoros, dice él, pequeños pero preciosos, que nos ofrece. Así que esta es un poco la introducción del sacerdote, que ha sido el director espiritual, que se atribuye para sí la responsabilidad de los escritos y que evidentemente no espera recibir la aprobación eclesiástica por la situación en la que él considera que se encuentra en la Iglesia. Y dicho esto, pues daríamos ya paso a las primeras confidencias, así se titula, Confidencias de Jesús a un alma niña para este nuestro tiempo, para el tiempo actual. Así que, Cecilia, da usted lectura, continúo yo, como usted considere. A mí me gustaría como puntualizar primero, uno no necesita imprimatur ni nihil obstat, las revelaciones para poder tener el discernimiento que debemos tener y ejercitarlo para darnos cuenta si una revelación procede de Dios o no. Segunda, tenemos que tomar en cuenta que alma niña no está en nuestro idioma vernáculo. Que no está en nuestro idioma vernáculo, que quiere decir que no está en español, está en italiano, ¿no? Está en italiano y por lo tanto, y no sabemos si ella usa algún dialecto o algo, italiano o alguna, ¿verdad? Que nosotros desconozcamos y lógicamente la traducción puede tener algún pequeño fallo de traducción, ¿verdad? No sabemos si lo tiene o no lo tiene, pero por su contenido, por su contexto, por cómo están narrados, por los beneficios y frutos espirituales que hemos tenido, pues todo eso nos hace ver que es una revelación que procede del cielo. Cuarto, el que una revelación posterior a Luisa nos ayude a comprender mejor la divina voluntad, no está contrario para nada, ni a Luisa, ni al Evangelio, ni a la tradición, ni al magisterio, ni a nada. Porque realmente los principios que menciona alma niña son, cuando habla de divina voluntad, el otro, pues son cosas distintas, ¿verdad? Que tiene el espíritu de profecía. Cuando se trata de Luisa o de la divina voluntad, vamos a decirlo así en términos generales, pues no contradice a Luisa en nada. Simplemente nos ayuda a entender con más sencillez. Y cinco, a mí me gustaría decir que ha habido muchísimos frutos de personas que leyendo alma niña se han acercado a divina voluntad y la han entendido mejor y ha quedado en sus almas un deseo muy grande de aprendizaje, de crecimiento y de conocimiento de alma niña. Incluso han empezado ya a profundizar en divina voluntad. Con lo cual, estamos muy contentos porque el objetivo de que nosotros leyéramos alma niña era que profundizaran en divina voluntad y que de una manera más sencilla las personas pudieran acceder a ese conocimiento que es muy importante. Entonces, esto, con esto puntualizarlo nada más. Y no sé, yo ya le mandé a nuestro hermano Horacio, nos está ayudando, los textos. Nada más es de Desahogos de Amor Dolor, es lo que va a empezar usted a ver. Pues exactamente, así es. Es la primera parte, de diciembre del 19 a agosto sí. Del año 20. ¿Me puedes poner, por favor, el documento, Horacio? A ver si me puede decir, si no, ya. El que te mandé por WhatsApp. Te lo mandé por WhatsApp. Son dos, el de excesos de amor, dolor. Excesos de amor, dolor. Ahí lo tienes. Excesos de amor, dolor. ¿Ya lo viste? Ese que me lo pongas. Ya te los había mandado antes, pero te los vuelvo a mandar. ¿Ya lo viste? A ver si me contestas. Nada más para saber si seguimos o me lo pones. Tengo dos archivos que enviaste. Uno es Viajes de Alma Niña te digo, Jesús. Excesos de amor y dolor. Y otro dice Desahogos. Desahogos de amor dolor.
Ese es. Ah, Ese. no sé si es ese más bien, ¿no? Es Sí. ese. A ver, sí, exacto. ¿Qué página es? Página 5. Página 5, vámonos para que lo... Usted si quiere, léalo. No tengo ningún inconveniente que sea... Bien. Pues le dice, empieza diciendo nuestro Señor, es nuestro Señor quien habla, le dice a Almania, dice, niña mía, en primer lugar, tú debes comprender que ha llegado el momento de escuchar y poner en práctica en vuestras vidas lo que os pido para poder entrar en el universo de mi divina voluntad y finalmente vivir en mi querer divino. Es que fíjese cómo empieza la confesión. Es O sea, impresionante, es impresionante. ha llegado el momento de escuchar y poner en práctica en vuestras vidas lo que os pido para poder entrar en el universo de mi divina voluntad y finalmente vivir en mi querer divino. Queremos decirle a, bueno, pues a los que siguen el programa, vamos a ir dándole, digamos, correlación con algunos textos de Libro del Cielo para que podamos ver que existe una idoneidad palmaria, ¿verdad? Continúa diciendo nuestro Señor, para eso no hay exámenes que superar o grandes obras que cumplir. No hay entradas y puertas escondidas ni pruebas dolorosas que vivir. Eso se lo dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta. Le dice que no hay puertas, que no hay métodos, que es algo entre la criatura y él, que lo único que pide la criatura es que lo desee y que se disponga a hacer renuncias y que ya se ocupa él. Y le deja claro en el libro del cielo que el alma, cada alma, es una individualidad irrepetible. Dice que ya nos conocía cuando nos pensó antes de estar aquí. Y que cada alma tiene su grado de evolución que solo él conoce. Por eso dice que no hay maestros, que no hay guías en el conocimiento de la divina voluntad. Lo único que pide el Señor es la difusión, la difusión. Tenemos la gran fortuna de contar con personas, especialmente el doctor Tomasini, que es un gran, gran, yo no conozco otro que tenga tanto conocimiento sobre este don de dones. Y tenemos la fortuna de poder contar con la persona que tradujo los textos al idioma castellano y que por el hecho de haberlo traducido, pues ya después de casi 40 años, tenemos la gran fortuna de poder contar con el conocimiento del doctor Tomasini. Continúa el Señor diciendo que es puro don, que brota de un amor tan profundo que vosotros, pequeños míos, todavía no podéis comprender y conocer. Pues claro que es puro don, ya nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de cielo, ya en el tomo 1, en el libro 1, nos lo dice con claridad palmaria, que es Él el que lo hace, el que lo da todo, cuando nos habla del abandono, ¿verdad? Del desapego. Todo Él nos lo va a dar a medida que va viendo a la criatura dispuesta. ¿Dispuesta a qué? Pues dispuesta a hacer la renuncia, a que se empiece a producir el espíritu de mortificación del que nos habla también en el libro 1. Ese espíritu de mortificación, esa aceptación de lo que nos ocurre, qué importante es cuando nos dice Jesús que tomemos todo, todo como venido de Él, dice a Luisa, te guste o no, toma todo como venido de mí.
Pues es esa aceptación la que abre la puerta a recibir el don. Es puro don que brota de un amor tan profundo que vosotros, pequeños míos, todavía no podéis comprender y conocer. Dice que la Santísima Trinidad desea ardientemente vivir en vosotros y que vosotros viváis en ella. Este es el intercambio de vida del que habla el libro de cielo. Este es, digamos, la explicación simplista de lo que Dios quiere de nosotros, del fin para el que fuimos creados, de que la Santísima Trinidad quiere vivir en nosotros y que nosotros vivamos en ella. Esto es la síntesis del conocimiento de lo que Dios nos quiere mostrar en el libro de cielo. Esa simbiosis, esa fusión de la criatura con el creador. Indudablemente, el cómo empezar a profundizar para llevarlo a cabo, hay que hacerlo a través del libro de cielo, que nos va a explicar el Señor paso a paso, con esa pedagogía tan sencilla, que hacemos nosotros difícil porque aportamos siempre la parte del raciocinio, ¿verdad? La parte racional, porque no acabamos de creernos, no acabamos de creernos que sea posible que todo un Dios viva en unidad con algo tan limitado como somos nosotros. Pero Él nos dice que sí. Y hemos de creerle. Entonces, por eso dice que todavía no podéis comprender y conocer. La Santísima Trinidad desea ardientemente vivir en vosotros y que vosotros viváis en ella, con aquella gracia luminosa y aquella potencia de vida santa que salió de las personas divinas en el acto creador. Para a continuación sumergirnos en el amor esponsal y misericordioso del acto Salvador. Dice que con mi sangre, el Señor dice, con mi sangre he unido a todas las almas que desde el principio hemos conocido en el amor y por último es en la eternidad, en el acto de la santificación, en el que todos nuestros hijos, por medio del puro amor del Espíritu Santo, estarán en nosotros como Adán estaba en nosotros y serán como nosotros por gracia. Y dice, así el círculo perfecto del amor divino y de la perfecta e inmutable creación se completará. En el programa del día pasado, que infelizmente no pude al final asistir, yo he escuchado el programa, Cecilia, de usted con el doctor, pues yo como 4 veces, y es increíble, increíble cómo desgrana el doctor Tomasini lo que es el amor, ¿no? El padre ama al hijo, el hijo le reconoce al padre y ambos generan el amor que es el Espíritu Santo, que es el comunicador al Verbo y del Verbo a nosotros. Entonces, aquí nos dice el Señor con claridad palmaria, dice, para que estén con nosotros como Adán estaba en nosotros. Ya nos dice el libro de Génesis, que Adán contaba con los dones preternaturales, sobrenaturales, en definitiva, con la ciencia infusa, el conocimiento de Dios. Dice el Señor, como Adán estaba en nosotros y serán como nosotros por gracia, es decir, porque Dios nos lo dona, nos lo da, porque es don. Dice, explícale, dice el Señor, a quien te he encomendado, y ese a quien te he encomendado se refiere al Padre Espiritual, al sacerdote que ha sido el tutor de esta profeta, de esta alma niña. Le dice, explícale a quien te he encomendado, sea al sacerdote, de que ahora en adelante, quien me ama con ese amor nuevo
y total que yo deseo y que desea ardientemente gozar y entrar en mi querer divino, es decir, en el acto único de Dios, debe vivir en el mundo como si no viviera en él. Eso se lo dice a Luisa ya desde el libro 1, que tiene que espiritualizar todo y la mantiene en cama, pues 60, 61 años sin que estuviese enfermo y la aleja de todo. Hemos estado todos días atrás con el libro 1, viendo lo que ocurría con Luisa, ¿no? Esa obediencia, ¿no? Al sacerdote antes que al Señor. Cómo la obediencia la obliga a hacer lo que el sacerdote le pide, a pesar de que Jesús no quería algunas cosas. Y él le dice, la obediencia está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, dice que hay que vivir en el mundo como si no se viviera en el mundo. Que quien tiene esposo viva como si no lo tuviera. Que quien tiene esposa viva como si no la tuviera. Que quien tiene padres, hijo, familia, bienes, que viva como si no los tuviera. Dice, y así todo. Toda realidad afectiva, práctica, psicológica o moral. Hoy nos lo dice el Evangelio con claridad. Quien ama a su padre, a su madre, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Hasta el conocimiento del don de la divina voluntad, todos nos preguntamos, ¿pero qué me está usted diciendo? ¿Pero cómo voy a dejar yo de amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Entonces, una de las grandísimas revelaciones que el Señor le hace a Luisa Picarreta en el libro de Cielo es que no se trata de despreciar a los seres queridos, no, sino de amarle a él en nuestros seres queridos. Que se cumpla ese amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre. Es decir, ver al Señor en nuestros hijos. Amar a nuestros hijos viendo al Señor en ellos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a todos, absolutamente a todos, incluyendo la propia naturaleza. En ella refulgen los atributos de Dios que tenemos que ir tomando. Que Dios tenemos que tomarlo en el amor que ha puesto en todo, para todos. Y que todavía, hasta al conocer el libro del cielo, esto era algo desconocido. Pues después de esta revelación de San Luisa, en el año 19 de diciembre, el Señor vuelve a decirlo aquí, para que empiece a sembrar en las criaturas una nueva era del conocimiento sobre lo que Dios quería de la criatura cuando la creó. Dice, puede parecerte, dice el Señor, y sigue diciendo, puede parecerte imposible, pero no lo es. Dice, el verdadero amor que permite todo esto y mucho más es un amor nuevo, engendrado por los corazones divinos y reflejado en vuestros corazones. Es un amor como la luz cósmica. Se lanza y se refleja en un espejo que es vuestra alma purificada. Y ese espejo refleja esa luz. De modo que la luz divina primordial y la luz reflejada por el espejo se unen y forman como un prisma luminosísimo que con múltiples rayos se difunde en todo y en todos. Y fíjese, Cecilia, lo que dice ahora el Señor. Leer los libros que yo le dicté a Luisa. O sea, más claro. Luego hace una llamada, le pone el número 3 y dice, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Y dice el propio sacerdote, estas páginas apuntan en dirección a sus escritos. O sea, nuestro Señor está diciendo en esta revelación, para aquellos que puedan dudar, ¿verdad?
leer los libros, su mandato, que yo le dicté a Luisa, participar a retiros y cenáculos, escuchar a predicadores, sacerdotes o seglares que os explican y os presentan todas las verdades reveladas sobre mi divina voluntad. No sirve si luego no os esforzáis por comprender lo que realmente yo quiero de mi generación de hijos, de mi querer divino. Dice que no es una nueva teoría ni una bella y romántica práctica religiosa. Es el sueño y el deseo de nuestros corazones desde la eternidad. Es la necesidad divina de un Dios eternamente enamorado de sus criaturas, tanto que las desea en sí mismo, las desea para que hagan vida con él y aún más en él, para que reciban el don de todo lo que es del Padre sin límites. En este programa tan fantástico que hizo usted el otro día con el doctor Tomasini sobre los actos divinos, ya nos decía magistralmente el doctor lo que es el amor, ese darse y ese reconocerse, ese amor incompleto en el adestra del fiat divino, en el que tiene que salir a través del verbo encarnado para que la infinitud del amor que Dios es pueda seguir propagándose en el adestra, porque en el adintra ya está completo. Aquí nos lo dice el Señor de forma palmaria, muchísimos años después, a finales del año 19. Nos viene a recordar que hemos de difundir lo que Él quiere, las verdades reveladas sobre su divina voluntad, que leamos los libros que le dictó a Luisa, Luisa Picarreta, que quiere que recibamos el don de todo lo que es el Padre sin límites. Ya nos decía el doctor que cuando viene Dios, viene todo lo que Él es, que no puede venir por partes, que viene todo lo que contiene la voluntad divina, que es el contenedor y el motor, la voluntad divina que contiene las tres obras, las obras de la redención, de la creación, las obras de la redención y las obras de la santificación. Y claro, la mente humana nuestra, que está limitada, ¿cuánto nos cuesta entender en el momento en que le damos permiso, se dice pronto, permiso a la Sacrosanta Trinidad para que obre en cada acto mío? Viene todo un Dios con todo lo que contiene en él y se genera una nueva vida divina en cada acto de la criatura. Y todo un Dios utiliza el vehículo de la criatura, sus actos, para poder sacar la infinitud que Él es. Esto nos lo dice con una sencillez palmaria que luego tenemos nosotros que empezar a discernir, a digerir. Dice nuestro Señor, quiero llevar a mis hijos a que vivan de mí y en mí. Mi alimento es espiritual, porque solo de espíritu divino vosotros viviréis. Y así poder restablecer el verdadero orden divino de la creación. Aquel orden perfecto e irrefrenable que nosotros deseamos y establecimos cuando creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya nos hablaba el doctor Tomasini precisamente de esto el día pasado. Y hemos sido creados a imagen y semejanza, pero perdimos el motor, la voluntad divina. A través del pecado se interrumpió ese don que Dios había dado a la criatura junto con la naturaleza humana. Se rompió por el pecado. Fíjese, Cecilia, que el Señor ahora nos hace una pregunta a todos. Dice,
¿Por qué unimos el espíritu a la tierra? Y él contesta, se contesta a sí mismo su pregunta. Dice, porque el hombre debía estar en perfecta comunión con el Creador y con la creación. Dice el Señor, la tierra debéis entenderla, no como parte creada, separada de las aguas, sino como la única creación en la que Dios quiso poner al hombre para poder darle todo lo que necesitara. No pongáis, dice el Señor, las cosas de vuestra vida y del mundo por delante de mi querer, sino al contrario. Todo lo que he dado a cada uno de vosotros es un don perfecto, como tal ha de ser vivido. Nada es vuestro, pero todo es para vosotros. Vivir los afectos familiares y todo lo que tenéis en vuestras vidas, sabiéndolos alejar de vuestro corazón. Y aquí el Señor matiza contundentemente, no significa ser fríos e insensibles. Significa que debéis ser capaces de alejar la pasionalidad. Las pasiones son las que estropean mis dones en vuestra vida. Alejaos de las pasiones humanas que causan tantos males al alma y al corazón. No podéis servir a dos dueños o tener dos realidades, por más que sean bellas y santas. No hay nada de bello ni de santo fuera de mí. Nos está el Señor recordando lo que le dice a Luisa Picarreta durante prácticamente los tres escritos. Allá donde tengas tu corazón, tu atención, tu interés, ahí estás tú. Nos está diciendo y nos está recordando la clave de la vida en la divina voluntad. La clave, porque lo dice el Señor, el martirio de la atención. ¿Dónde tengo yo la atención? Porque ¿cuántas veces estamos en la Sagrada Eucaristía y estamos pensando en el trabajo, en los hijos, en la esposa o en otras cosas? Y resulta que estamos en la Eucaristía, estamos nada más y nada menos que ante la pasión del Señor que se está repitiendo. Entonces, ¿estaba yo? Sí, estaba físicamente, pero no estaba lo que tiene que estar, el alma. Entonces, esta atención, este martirio de atención, este dejar que el mundo no nos embauque, no permitir que los sentidos nos induzcan a pegarnos, a aferrarnos a los placeres, a las vanidades. Allá donde está tu corazón, allá estás tú. Pues aquí nos dice que es eso lo que hemos de empezar a cambiar de forma radical. Y aquí empieza la principal explicación que el doctor Tomasini ha empezado a profundizarnos desde que le ocurrió aquel episodio físico, ¿verdad? Y que tanta importancia del doctor Tomasini en los últimos meses, que es esa necesidad de conocer qué es la disposición, cuál es la disposición que hemos de tener para que pueda producirse esa fusión de la criatura con el Creador. ¿Cuál es esa disposición? Preguntadme a mí mismo, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? Porque en cuanto haya una mota, un deseo del que no me quiero despegar, el Señor no puede entrar en la criatura. Lo que le ocurre en la Sagrada Transustanciación,
no encuentra obstáculo alguno en la hostia, mientras que nosotros no encuentre un espíritu dispuesto a la renuncia, no podremos conocer la integración de la criatura con el creador. Pues aquí nos lo dice, que no hay nada bello ni de santo fuera de él, que dejemos los apegos del mundo, lo que nos ata al mundo. Fíjese, Cecilia, lo que dice ahora. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que en los últimos programas que hemos hecho aquí en el Mundo Católico sobre el libro 1, cuando hablábamos del desposorio de la Santísima Trinidad y de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, recordarán todos ustedes, cuando el Señor nos dice que para tener fe, dice, y la fe soy yo, primero hay que creer. Pero claro, que para creer necesito conocer. ¿Cómo voy a creer si no conozco? Por tanto, el Señor le dedica muchas de las explicaciones a Luisa de la necesidad de que tenemos que empezar a conocer. Y uno de los aspectos más importantes que hemos de conocer es a nosotros mismos. Aquí el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y habla del conocimiento en general. En el libro del cielo, el Señor nos habla del conocimiento en particular sobre lo que Él es y sobre lo que nosotros somos. Le dice a Luisa Picarreta, creo que es en el libro 4, habla de memoria, le dice que el mayor regalo que le puede hacer a la criatura es el mayor regalo que le puede hacer a la criatura es el conocimiento de sí mismo. Porque solo cuando se conoce la criatura a sí misma, dice nuestro Señor, entonces me puede conocer a mí. Y es que en el momento en que yo no hago intención alguna por conocer cuáles son mis miserias, porque todas las tenemos, porque no olvidemos que somos herederos de la concupiscencia, ¿verdad? Hasta que no conozcamos cuáles son nuestras miserias, no podremos nosotros empezar a cambiar la conducta. Se requiere un cambio de conducta y para cambiar de conducta necesito saber qué es lo que tengo que cambiar. Y para saber lo que tengo que cambiar, previamente tengo que conocer. Por eso el Señor le dice a Luisa que es el mayor regalo que nos puede dar, el conocernos a nosotros mismos. Entonces, aquí el Señor, en una breve frase, nos lo dice con carácter general, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que ver las barbaridades que estamos llevando a cabo en el mundo por falta de conocimiento. Nos están desinformando. No es que no nos informen, nos están desinformando. Nos quieren hacer ver que lo que es perverso es normal, porque como se lleva a cabo cada vez con más habitualidad, pues creen que aquello que se hace habitualmente es normal. Pues no. Pues no. Estamos viendo casos insólitos de un señor que viola gallinas, ¿no? Y estamos asistiendo a una perversión que se ha instalado en la sociedad, que ha degradado a la humanidad y que estamos dando por bueno cosas que son aberraciones. Estamos asistiendo a comportamientos asesinos y nos están acostumbrando a ello. Porque como cada día vemos más violaciones en grupo, vemos más asesinatos de un muchacho joven que coge un fusil de asalto, un arma de guerra, y entra a una universidad, a una clínica, a un colegio, y empieza a disparar indiscriminadamente. Es decir, es como si hubiéramos perdido la conciencia. Era una de las cosas que le decía
el Señor a María Valtorta, que en el final de los tiempos le dijo que lo que verdaderamente iba a producirse era una pérdida de conciencia, es decir, no se iba a distinguir qué es bueno de lo que es malo. Lo mismo ocurre con el asunto del enemigo. Hablas con las personas y cuando les hablas de que el enemigo está jugando un papel decisivo, te miran como diciendo, este señor está loco. No creen que el demonio existe. Esa es una de las principales batallas que está ganando Satanás, ¿no? Hacernos creer que no existe, ¿verdad? Es decir, esta falta de conocimiento hace que nosotros estemos imbuidos en la mentira. Estamos viviendo en la mentira. No conocemos qué es la verdad. Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice el Señor, si de verdad conocieres mi palabra, vuestras almas estarían preparadas para recibir esa vista del alma, para abrir los ojos espirituales y penetrar en las verdades infinitas y eternas. Estaréis verdaderamente preparados para mi querer y todo sería más fácil. Dice nuestro Señor, dice, pero aún estáis ciegos y queréis estarlo, porque ponéis todos los obstáculos posibles para seguir lejos del conocimiento de mi palabra. Los pocos que se acercan a ella, deseando conocerla con corazón sincero y humilde, y de hecho la conocen, fíjese Cecilia, dice, son aquellos a los cuales mi divina voluntad aparece como el mundo que todo contiene y en el que la misma palabra es el vestido más bello que hace elegante y suave mi voluntad, como un lirio de belleza y perfume perfecto. Ya es hora, dice el Señor, ya es tiempo y ya es hora de que aprendáis a amarme por encima y mucho más que todas vuestras cosas y deseos. Venís a mí a pedir, a suplicar e implorar esto o lo otro. Hacéis listas larguísimas de vuestras necesidades, incluso superfluas. Estáis preocupados por tener esa cura, o tal gracia, o aquel milagro. Pero ¿quién de vosotros me pide solo el amor verdadero? El otro día nos decía el doctor Tomasini que el amor verdadero es donación, es darse incondicionalmente. Nosotros lo que damos, lo damos con un interés, con una intención siempre. A ver qué recibo yo. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso no es caridad. ¿Quién de vosotros se pregunta qué es lo que yo deseo de vosotros? ¿Quién se pregunta, dice, cómo deseo yo ser amado? ¿Qué me dais vosotros, puesto que continuamente me decís que me amáis y queréis hacer mi voluntad? Dice el Señor, el que ama, da con corazón sincero. ¿Y vosotros, qué me dais de verdad, sin pedir nada, dispuestos a vivir mi voluntad a una costa del más grande y duro sacrificio? Me prometéis tantas cosas, pero luego las olvidáis, os perdéis, os detenéis, convencidos de que mi misericordia acepte todo y comprenda y perdone. Qué grave error estamos cometiendo todos en esto. Cuánta teoría de la misericordia de Dios, pero no nos hablan de la justicia, porque Dios también es justicia. Y tiene que estar esa balanza. Lo dice el Señor también en el libro de cielo. También se lo decía a Santa Faustina Kowalska, la misionera de la Divina Misericordia.
que la misericordia alcanza a aquel que se arrepiente, que tiene propósito de enmendarse y que se confiesa. Pero no sé por qué estamos cayendo en la trampa de creer que como la misericordia de Dios es infinita, que lo es, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que hagamos, va a ser perdonada por Dios y vamos a seguir haciendo lo que nos viene en gana, porque como es misericordioso, qué grave error. ¿Cuántas almas se están condenando por esta falsa creencia? ¿Cuántas almas se están condenando por esta falsa creencia? Dice, sí, mi misericordia perdona todo. Acepta todo, dice, cuando me pedís perdón con corazón sincero, o cuando yo sé que lo haréis, apenas vuestros ojos se abran, pero no os engañéis, no escuchéis falsas doctrinas por ser incapaces de escuchar la verdad y la sana doctrina de mi esposa, la Iglesia. Y es rotundo. No hay, dice el Señor, ninguna salvación ni ningún don divino sin el amor a la cruz. Ya hemos hablado en el libro 1 también, en estos últimos programas, de la cruz, de la importancia de hacer nuestro el sufrimiento. Ya nos dice el Señor que la cruz es precisamente el medio, el modo de poder purgar el alma en la tierra, que Él solo conoce qué ha de pasar la criatura, que Él lo permite para que la criatura purgue el alma, que Él lo permite para que la criatura aumente en sensibilidad, en bondad, en humanidad, en saberse poner en el lugar del prójimo, en la solidaridad, en la caridad. ¿Cuántas veces hemos pasado por experiencias duras y nos ha hecho ser más humanos, más cercanos? ¿Por qué? Porque el conocimiento del dolor nos da la comprensión de lo que le ocurre al prójimo y comenzamos a tratarle con humanidad y caridad. Pero nos empeñamos en rehuir del dolor, en vez de aceptarlo, como Él nos dice. Dice, quien grita, salta, canta y baila, creyendo que así me alegra el corazón, no ha entendido nada. Y va tras lo que desde siempre es más fácil. Y dice el Señor, yo no soy fácil, soy sencillo, pero no fácil, que no es lo mismo. El amor verdadero que todo lo arregla no es fácil. ¿Qué amor sería? Cecilia, si quiere nos paramos aquí porque esto da para mucho. Cuando usted quiere intervenir en algo, yo voy a cenar aquí porque es que viene ahora hablando del ego, o sea, de la voluntad humana. Yo creo podemos que estar aquí. Sí, podemos tener, simplemente este mensaje introductorio, estamos en Excesos de Amor Dolor, es el primero, Karen, el primer tomo, Excesos de Amor Dolor, sí lo tienes, los dos primeros, está en el primero, estamos haciendo una recapitulación del alma niña y estamos leyendo aquellos mensajes que nos refieren a la divina voluntad y estamos hablando del primer mensaje prácticamente del libro primero, Excesos de Amor Dolor. ¿Verdad? Así se llama, Excesos de Amor Dolor, para que ustedes lo puedan ir leyendo con nosotros. A mí lo que me impacta es que, bueno, lo leo y me ayuda muchísimo para entender la divina voluntad. Me ayuda muchísimo, ya que me pide, se llama Desahogos, Desahogos de Amor Dolor, Desahogos de Amor Dolor. Tú lo tienes, te lo mando, tú lo tienes. Lo que es muy importante, yo creo, es primero que necesitamos el conocimiento.
Segundo, que tenemos que aprender a tener con Dios una profunda relación que no tenemos. No lo tenemos, desgraciadamente. Tenemos poca relación con Dios. Es una relación preestablecida de pedir, 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 pero no de dar nada. Y no nos preguntamos qué siente Dios, qué quiere Dios, cómo quiere ser amado. Yo creo que para poder entrar en la divina voluntad tenemos que esforzarnos, tener un corazón sincero y estar dispuestos a dejar nuestra voluntad de lado. Entonces yo creo que si ustedes pueden bajar el libro de www.mundocatólico.tv, ahí están los tres libros. Vamos a sacar lo más importante de Divina Voluntad que está ahí, que son Desahogos de Amor y de Dolor, Viajes con Jesús en el Espacio y en el Tiempo, y además el de Una Gota de Sangre. Ustedes lo pueden bajar de manera gratuita. De manera gratuita los pueden bajar. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Que renunciemos a nuestra voluntad, que aprendamos a desapegarnos de las cosas de la tierra, que sepamos y amemos la cruz, no que le demos la vuelta siempre en todas las circunstancias de nuestra vida.